Ok, vamos a revisar entonces nuestra presentación del día de hoy. Ya después de haber hecho esta introducción. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Disculpen que le pregunte tantas veces que si hay preguntas, pero es que mi intención o la intención de este curso, muchachos, o todos los cursos que trabajamos, no es que nosotros pasemos dos horas aquí y cumplamos ocho horas de formación. Aquí la intención es que realmente ustedes se lleven algo que les pueda servir para su día a día en el trabajo. Es preferible una hora de algo que les sirva a ocho horas de una cantidad de cosas un poco de conceptos y un poco de teoría que usted no va a poder utilizar. Eso no tiene sentido y usted simplemente lo que va a hacer es perder el tiempo. Así de sencillo. Bien. ¿Qué es ISO? Todo el mundo habla de ISO, ISO 9001, calidad de ISO, inspector de calidad. Eh, certificados bajo ISO, pero realmente ISO no es más que una organización, la Organización Internacional de Normalización es una federación mundial donde, pues, prácticamente lo que busca es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas en el mundo con la idea de facilitar el intercambio comercial de bienes y servicios. David, ¿cómo es eso que de bienes y servicios? Sí, porque si algo está estandarizado, si yo, eh, por ejemplo, en el caso de las tuberías, las tuberías tienen todas el mismo tamaño. Si están bajo norma, por supuesto. Eso hace que yo pueda fabricar una tubería en Alemania y la pueda utilizar aquí en Venezuela. Pero si los alemanes tuvieran un tamaño de tubería y los mexicanos otro y los peruanos otro y los venezolanos otro a lo mejor les sirve dentro del mismo país, pero eso hace que no sea intercambiable entre países. Entonces, entre más intercambiables sean cosas, más posibilidad de expandir un negocio está. Entonces, vean cómo esto desde el punto de vista de organización también es beneficioso el hecho de que nosotros trabajemos bajo un estándar internacional. Nosotros nos vamos a concentrar hoy. En ISO 9001 2015, o es parte de lo que vamos a ver. Sin embargo, ISO 9000 solito. La gente dice ISO 9000, pero es ISO 9001-2015. Porque la ISO 9000 son fundamentos y vocabularios para yo entender la ISO. Ok. Eh, así como yo podría tener un concepto de calidad que me da Wikipedia, pero ese no es el que yo quiero. Yo quiero el que me da la ISO. La ISO 9001-2015, que es la que les mostré, se llama Requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad. Así también están ISO 9004, que es Mejora del Desempeño, y está la 19011, que son directrices para auditar un sistema de gestión. A ver, los chicos que están trabajando aquí, eh, están trabajando, la pregunta no sería así. Los asistentes del día de hoy que están trabajando, ¿cómo saben que están haciendo su trabajo de manera correcta? A ver, los leo. Dos minutos para, para contestar eso. ¿Cómo sabe Marielis, Luis, Dilimar que están haciendo su trabajo de forma correcta? Pregunta difícil, pero aquí está William también. ¿Cómo saben ustedes que están haciendo su trabajo de manera correcta? Dos minutos por aquí para pensar eso. Y me gustaría leerlos también. O si alguien quiere participar, bueno, por micrófono lo puede hacer. Ok, Marielis dice, siguiendo las normas y procedimientos. Marielis, tú tienes. Las normas de tu trabajo, tú tienes los procedimientos de tu trabajo, los tienes a mano. La palabra que se me había olvidado, muchachos, era divulgación. Los procedimientos. Eh, lo tengo, bueno, los tengo en la computadora y los leo de vez en cuando. No a la mano a la mano, no. O sea, no lo tengo en eso. No importa. Está bien, eh, está bien que lo, lo tengas este, en la computadora, en una tablet, en el celular, donde sea, pero los tienes, ¿ok? Que los leas de vez en cuando, esa respuesta a mí no me gusta mucho, para un auditor no es una respuesta muy buena, porque se supone que tú lo debes haber leído completo y debes saber lo que se hace ahí. Evidentemente uno no memoriza todos esos procedimientos. Pero sí si al menos haberlo leído completo para saber, oye, yo lo leí y recuerdo que decía algo acerca de tal cosa. ¿Okay? Pero sí, pero evidentemente esa es la manera en la cual debería yo responder. ¿Cómo hago mi trabajo? En función de normas y procedimientos. Ahora, sin embargo, la respuesta está aún incompleta. Porque yo debería ser capaz de decir, mira, mi trabajo para esto yo utilizo. El procedimiento PQ 2335. Y de esa manera, uno valida que la persona sí utiliza un procedimiento específico. Se van a encontrar, muchachos, que dentro de campo hay gente que te dice cosas como: eh, Mira, según normas, eso no se puede hacer. Y cuando tú le preguntas, por favor, dime la norma, dime la hoja y dime el párrafo donde lo dice, la persona no es capaz de responder. Esto quiere decir que la persona lo único que ha hecho hasta ahora ha sido repetir esa frase de que según norma pero esa persona tal vez no ha revisado una norma específica de lo que tiene que hacer y aprovechando esto de lo de las normas yo debo tener por aquí alguna para que ustedes este a ver. sí aquí tengo una eh, vamos a ver esto Supongamos que alguien les dice, no, vale, estamos instalando tuberías. Pero según norma, tú no puedes hacer tal cosa. Mira, ya va. O yo puedo calcular. Según norma, tú tienes que calcular el espesor de una tubería. Eh, o vamos a ver, vamos a poner otro ejemplo de esto. Según norma, las tuberías de los hornos son de acuerdo a AMB313. Y tú, ah, ok, sobre, según, según norma. Usted se busca la norma. Una norma, en este caso, las normas son de diferentes naturalezas, de diferentes índoles, de diferentes, eh, digamos, instituciones u organizaciones. En este caso, por ejemplo, la norma ASME B313, esto es American Society Mechanical Engineering. Y en este caso, esta norma es para tuberías de procesos. Entonces, cada vez que yo tengo una norma, esto se los voy a dar como, como recomendación. Señores, léanse lo que se conoce como el scope de la norma. Viene alguien y le dice, mira, esa es una tubería de agua. Por favor, eh, vamos a trabajarla bajo ASME B31.3. Oye, ¿realmente el agua aplica para esto? Entonces, yo debería revisar yo sé que esta norma es bastante complicada debí haber tomado una un poquito más sencilla porque esta norma sirve para varias condiciones de, de trabajo pero aquí no todas esas hojas todas esas hojas que yo estoy pasando son presentaciones aquí scope and definitions cuando yo quiero saber si una norma aplica para lo que yo estoy haciendo yo debería revisar esto que se llama el scope. Y aquí les dice, en, en mi inglés no muy bueno, dice algo así como que reglas para la sección de, los, de tuberías de proceso han sido desarrolladas considerando tuberías típicamente encontradas en refinerías de petróleo, onshore y offshore, o sea, costa afuera y, y, y sobre y costa, a, a mar abierto y en costa. Ok, gas natural, facilidad de producción, químicos, farmacia, textil, papel, eh, ore, no sé qué es esto, procesamiento de este ore, semiconductores y plantas criogénicas. Comidas, bebidas, facilidades para comidas y bebidas y plantas terminales y relacionadas con este proceso. Entonces tú dices, ah, bueno, esta norma, como que sí me sirve para varias cosas. Sin embargo, no menciona agua. Puede ser que yo considere que, por ejemplo, una, eh, un servicio para la comida y las bebidas es el agua, pero no necesariamente. Este, a lo mejor hay una más eh, específica. Fíjense, este código aplica para tuberías de todos los fluidos, crudos, intermedios y químicos terminados, productos del petróleo, Gas, vapor, aire y agua. Ah, entonces sí la puedo aplicar porque dice que sí. Ahora la cuestión es ver qué tipo de agua. Si son aguas agrias, agua limpia, agua pura, agua potable. Pero al menos agua dice que la incluye. Entonces aquí tú una persona le puede decir es correcto. Sí la puedo utilizar. Y la pregunta que yo les hacía ahorita, muy rápidamente, pues esto es un horno y dice que lo que está dentro del alcance B31.3 son las tuberías gruesas. Y lo que está fuera del alcance son las tuberías delgadas. Si este es el horno, lo que está aquí adentro no está dentro del alcance. Entonces usted puede decirle a una persona, sin ningún problema, mira, no, no, estás equivocado. La norma 31.3, en la página eh, 3, en la figura este, 301.1, muestra que las tuberías dentro del horno no están dentro del alcance de 31.3 entonces de esta forma muchachos nosotros podemos validar todo lo que se hace en función de esa norma que esto no es iso 9000 estamos hablando de las normas propias de lo que nosotros estamos haciendo preguntas hasta acá dudas seguimos se entiende Oye, ¿están ahí o se me fueron? Se los llevo Netflix. Genial. Ok. Todas las hamburguesas son iguales. ¿Por qué yo coloco una hamburguesa casi a las 10 de la noche? Bueno, realmente la intención no es eh, alborotar esa sed de carbohidratos que podemos tener. La intención es que nosotros entendamos que. Un producto puede verse igual a otro. Sin embargo, el producto debe cumplir con lo que se necesita y no con lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir esto? De repente yo vengo y estoy en una obra y digo, bueno, la soldadura se ve perfecta, se ve bonita. Sí, pero no es que cumpla con lo que yo quiero. Que cumpla con el procedimiento que ha sido aprobado para la obra. O sea, bajo esa premisa, yo quiero mostrarles estas famosas papas. Y cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero es que esas son papas que yo las agarro y las pico y las meto en un sartén. Y cualquiera de nosotros podría asegurar que no van a quedar iguales. Y usted dice, pero ¿por qué no saben iguales a la de los arcos dorados? Bueno, simplemente porque la de los arcos dorados tienen. Aceite de canola, aceite de soja, cártamo, destrosa, de ácido sodio, ácido cítrico, y usted en su casa no tiene nada de esto. Ahora, ¿son papas fritas? Sí, para ese estándar del cual estamos mencionando justo ahora. Entonces la pregunta es: siempre escuchamos, no que el supervisor de calidad, que mi trabajo de calidad, que yo soy un supervisor y todo lo que yo hago queda calidad. Pero la pregunta es: ¿y qué es calidad? Entonces, Dentro del contexto eh, que tenemos aquí, dentro de este contexto de ISO 9001-2015, hablar de calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de estas papas? Que la papa tenga papas, aceite de canola, aceite de soja, aceite de cártamo. Si no tiene toda esta receta... Simplemente, muchachos, no estamos hablando de una papa McDonald's, estamos hablando de una simple papa frita. Cuando usted está dentro de la industria y usted habla de una soldadura, usted no está hablando, si no está en el procedimiento, usted puede estar hablando de una soldadura que hace un soldador cualquiera de una reja, de un portón, pero no está hablando de una soldadura industrial. ¿Ok? Bien. Esto también son papas, pero no cumple con el procedimiento. Que a mí me gusta, no tengo problema, pero dentro de la empresa de los arcos dorados, usted tiene que seguir el procedimiento que tiene toda aquella receta. Esto es una hamburguesa también, pero ese producto dentro de la empresa de los arcos dorados no califica como una hamburguesa, o al menos no es un producto para entregar al cliente. Y a esto es a lo que yo les decía. Por favor, no vamos a decir de ahora en adelante que el producto está malo. No, esa hamburguesa está mala. ¿Está mala por qué? No, está mala porque no tiene el tamaño, el pan, no es igual. No, ella no está mala. Esa hamburguesa puede, probablemente está muy buena. El detalle está que cuando la mido con respecto a un procedimiento, esta hamburguesa está no conforme a ese procedimiento. ¿Ok? Y ahora viene un segundo concepto. Ya acabamos de ver el concepto de calidad. Lo voy a repetir. Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cumplir con los requisitos, de eso se trata, tener calidad. Ahora bien, hay gente que dice, no, porque es que yo trabajo en control de calidad. Ah, ¿de qué se trata el control de la calidad? El control de la calidad, por eso yo les hacía este dibujo por aquí hace un ratito. El control de la calidad se trata de garantizar que los requisitos sean cumplidos. Es decir, este es Peter, este es John. Peter es el supervisor de área. Peter sabe cuál es el procedimiento. Peter va a hacer el cono de Abraham como lo tiene que hacer. Pero John se asegura que Peter haga las cosas de manera correcta. Es decir, este señor es la persona que está ejecutando. Y John es la persona que está controlando o que controla que todo se haga de acuerdo al procedimiento. Si todo se hace dentro del procedimiento, ¿qué va a pasar con mi cliente? Mi cliente va a estar conforme con todo. Lo peor que nos puede pasar en un proyecto es que nos aparezcan esas cosas llamadas no conformidades. Una no conformidad es algo que mi cliente dice, mira, esto no lo quiero. O esto está malo, de manera mal dicha, ok? Entonces, estas no conformidades son nuestros enemigos. Nosotros tenemos que buscar la manera de no tenerlas, porque no nos va muy bien cuando en un informe se encuentra en no conformidades. Eso quiere decir que nosotros no seguimos los procedimientos. Eso quiere decir que nosotros a veces ni siquiera tenemos idea de lo que estamos haciendo, y eso no es sano para ninguna de las partes de la organización. Ahora bien, vamos a continuar por aquí con la presentación. Entonces, ¿qué es el control de la calidad? El control de la calidad es la parte de la gestión orientada al cumplimiento de los requisitos. Muy bien, entonces quiere decir que esta chica, ella es control de calidad, ella sabe eh, estas botellas verdes que tenemos aquí, sabe que, ya, que no pueden estar rotas, que tienen una tapa amarilla, todas deben estar tapadas, todas deben tener sus etiquetas. El fluido debe estar hasta cierto punto adentro. Ella sabe exactamente cómo se ve y cómo debe quedar. ¿Okay? De eso se trata el control de calidad. Una persona que verifica que los requisitos están ahí. Pero puede pasar que esta persona sea corrompida. ¿A ¿Qué me refiero con que sea corrompida? No solamente la corrupción viene de que te ofrezcan dinero. ¿okay? Puede ser que esta chica en una oportunidad decidió sentarse a descansar un par de horas. Porque resulta que ella tiene, vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Vamos a suponer que ella tiene que sacar 15 botellas. 15 botellas. Cada media hora. Ok. Eso quiere decir. Y lo único que va a hacer es que hay un papelito donde ella pone, están bien las botellas. Y ella pone sí. No. Y ella lo que hace es marcar. Sí. A la media hora, otro papelito donde ella tiene que decir sí. Otro papelito a la media hora sí. Y otro papelito a la media hora sí. Ella se sentó a descansar dos horas. Como esos papelitos, simplemente lo que hay es que poner sí, ella no revisó nada. Se pasaron 60 botellas. Y ella dijo: Bueno, yo creo que todas deben estar bien. Toda la mañana han estado bien. Así que voy a agarrar mis cuatro papelitos y le voy a poner sí, sí, sí. Cuando el control de la calidad o la persona que controla la calidad se nos desvía de lo que realmente se tiene que hacer, es cuando nosotros necesitamos el aseguramiento del control de la calidad. Y esto es aseguramiento del control de la calidad. Se puede hacer en ingeniería. Y también está el aseguramiento del control de la calidad en la construcción. Si ustedes ven a veces que la gente dice yo soy ACCC, ACCC es Aseguramiento de Control de Calidad en Construcción. Es decir, es una persona, este es como el, el, el contraespionaje. O sea, es una persona que valida que la persona de calidad esté haciendo el trabajo que tiene que ser. Entonces, digamos que esa, ese contraespionaje, ese contra eh, super supervisor, es la parte de gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eh, generar confianza quiere decir que yo estoy seguro que la gente de control de calidad no se va a quedar dormida, que la gente de control de la calidad no va a tomar un descanso, que la gente de control de la calidad no va a agarrar un papel y va a colocar cualquier cosa. Entonces, ese aseguramiento de la calidad es lo que le da confianza al cliente en decir, oye, en esa empresa, genial, porque todo el mundo trabaja con eh, todo el mundo se cerciora de que se cumplan cada uno de, eh, de los procedimientos que se tienen allí. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Estos señores, el aseguramiento no requiere un policía. El aseguramiento requiere varias cosas. Primero, toma de conciencia. Si usted tiene una organización donde la gente no entiende por qué es esto, usted va a tener un desastre. O sea, si usted está, si ni usted mismo sabe por qué se hacen las cosas, usted no le va a importar hacer las cosas bien o mal. El aseguramiento de la calidad viene también de lo que es la sistematización de los procedimientos. Viene también del hecho de la divulgación de los procedimientos. Usted puede tener miles de procedimientos, pero si nadie los conoce, nadie los va a cumplir. ¿Okay? Viene también de la automatización. Entonces, estos factores, automatización. Estos factores hacen que no necesitemos al policía. Eh, les voy a poner un ejemplo. Ustedes trabajan en una empresa. Y todas las mañanas ustedes se encuentran con una maquinita así, que tiene un cuadrito que es un capta huella y aquí una pantalla que dice a qué hora usted llegó. Este control, aunque él es un policía digital, pero el hecho de usted saber que su huella va a ser tomada a una hora específica, que el día que usted tenga que discutir con recursos humanos, recursos humanos le puede sacar todo su resumen de que ha llegado tarde, usted automáticamente, sin que esté el amigo policía, usted va a cumplir el horario. ¿Qué quiero decir esto? Alguien podría decir, David, pero si es un policía, lo que pasa es que es digital, sí, pero es un mecanismo de control. Los mecanismos de control tienen que existir para que pueda existir también el orden. ¿Cómo podría ser un mecanismo de control dentro de los sistemas de gestión? Ah, bueno, mira, ya no es, en el caso de la muchacha Las Botellas. Ya no es que vas a poner sí o no, es que vas a poner sí y vas a enviar un correo. Por ejemplo, a las 10. Vas a llenar el otro papelito y vas a enviar un correo a las 10.30. Entonces, ah, y además vas a tomar una foto del lote. Una foto del lote con tu reloj. Ok, poniéndole la hora. Entonces, cuando tú haces esto, el mismo procedimiento te obliga a que la persona no se quede dormida. El procedimiento. Pero esto tiene que estar establecido. Cuando la persona inicia, le dice: Mira, el procedimiento para las botellas son: usted toma el papelito, toma una foto, la foto va con el reloj y con la hora, y usted luego lo manda en el correo. Es prácticamente imposible que la persona duerma. Dormirá los 5 minutos, 10 minutos entre un lote y otro, pero muy probablemente no le va a dar tiempo a tomar una siesta tan larga como esas que, con, que com comentamos hace un rato. Ok, entonces, fíjense que nosotros, dentro de los sistemas de gestión, tenemos estos círculos, estos círculos generalmente, estos círculos no, estos esquemas, yo generalmente me concentro más en ellos, en el curso de sistema de gestión, en, en control de calidad en proyectos de ingeniería. Pero de aquí quiero rescatar algo. De aquí quiero rescatar que... La salida de un sistema de gestión siempre es la satisfacción del cliente. Si yo tengo un cliente satisfecho, yo voy a garantizar un cliente recurrente. Otra de las cosas que ustedes deben internalizar también es que cuando nosotros tenemos eh, diferentes actividades, todo debe estar basado en procesos y en el caso de la construcción los procesos suelen ser por disciplina suelen ser por área dependiendo la actividad que usted esté haciendo pues hay procesos para vaciar procesos para soldar procesos para izamiento procesos de diferentes índoles que evidentemente pues les van a permitir a ustedes eh, separar y poder filtrar uno a uno que cada uno quede de la mejor manera ¿Por qué usted como supervisor debe ser amante de la documentación? Fíjese, hay una cosa importantísima que es proporcionar evidencia objetiva. Les voy a poner el siguiente caso. Vamos otra vez con nuestro amigo John. John, un día, como todos los días, inicia la obra y John encuentra que hay una tubería. Él está tras, eh, si se quiere, va a hacer un, un trabajo de tuberías enterradas. Y se encuentra que donde dice el plano que va a una tubería, hay una tubería ya enterrada. Automáticamente, John llama a su cliente y le dice: en este caso, su cliente, vamos a llamarlo Peter, estaba el otro caso allá. Su cliente lo escucha y le dice: no hay problema, John. Vamos a tomar la tubería. Hacemos esto así. Hacemos esto así. Y después hacemos esto así. Y salimos por acá. Como Peter se ha hecho muy amigo de John dentro de la obra, John confía en lo que le dice Peter. Y no pasa nada. Pareciera que se enterró la tubería y, y pues no pasó nada. Meses después, alguien pide desenterrar la tubería y encuentra precisamente este arreglo que originalmente no estaba. Cuando le preguntan a John por qué hizo ese arreglo así, John automáticamente dice, no, lo que pasa es que Peter me dijo que lo hiciera así. Pueden pasar dos cosas, tres cosas con Peter. Uno, Peter lo niega y dice, no, yo nunca dije eso. Dos, Peter es solidario y dice, sí, yo le dije. Y en este caso, Peter también cometió un error porque no dejaron nada firmado. O tres, Peter es solidario, pero renunció de la empresa. Entonces, en este caso, John no tiene cómo probar que alguien le dijo que hiciera ese cambio. El deber ser, muchachos, que está dentro de todo el sistema de gestión, que nosotros tengamos un formato para instrucciones en sitio. ¿Qué quiere decir eso? A veces la ingeniería no siempre queda perfecta. Entonces, bajo esa premisa... Hay ciertas instrucciones que se tienen que dar en sitio y nosotros tenemos que firmar junto con los involucrados, en este caso Peter, que en alguna parte se hizo este cambio. Entonces fácilmente, mira, John y Peter, eh, vamos a ponernos de acuerdo de que este tubo se va a mover porque se encontró este de aquí. Entonces sin ningún problema queda... Eh, escrito y cuando alguien pregunta por qué se hizo esto no mira Peter que era el responsable en ese momento el cliente él me dijo que lo firmara yo les pasé por ahí también les pasé a ver voy a aprovechar de, de descargarlo de aquí Ok, vamos a ver por acá. Si lo descargamos. Ok, este que está acá. Ok, fíjense. Oye, David, yo simplemente... Marielis pregunta a los IDS. No sé si serán instrucciones de sitio. En cada empresa le dan un nombre diferente, Marielis. Pero prácticamente son, este, es eso, es la posibilidad de nosotros cambiar algo eh, mientras que estamos construyendo, pero debe quedar completamente aprobado por nuestro cliente, ¿ok? Fíjense, no se trata solamente de nosotros colocar un papelito y decir ya. Firma tú, firmo yo, y ponemos ahí, decimos, el día de hoy nos pusimos de acuerdo John y Peter de que íbamos a mover la tubería. No, no. Uno puede ser una instrucción de sitio y otra cosa que sea más complicada, yo podría involucrar a otras personas. Yo sé que estoy haciendo, a lo mejor en este curso, un llamado a la desconfianza, pero es que es necesario, dentro de este mundo eh, laboral, nosotros dejar precedencias y dejar eh, evidencia de que algo se hizo. En el caso de cuando algo ya no es una instrucción de sitio, lo que generalmente nosotros utilizamos es una minuta de reunión. Estas son conocidas como MOM, Minutes of Meeting. ¿okay? Y es importante también que esas minutas estén codificadas. Usted como supervisor también debe tener control de esas minutas. Porque alguien va a venir y le va a decir, bueno, pero ¿por qué tú hiciste eso? No, no, aquí yo tengo mi minuta, la minuta número tal, donde se dijo que el tubo se iba a cambiar. Entonces, información, les dejé ese formato para que ustedes lo adapten, ¿no? Pero, ¿cuál fue la fecha de la reunión? ¿Cuál fue la fecha de, en que se emitió esa minuta? ¿Cuál es el lugar de reunión? David, pero no es igual la fecha de reunión que la fecha de emisión. No, porque a veces... Hacemos la minuta a mano, luego esa minuta llegamos a la oficina y la pasamos a computadora, mucho más eh, bonito. Le decimos al cliente: Mira, coloque esto, ¿estás de acuerdo? Mi cliente dice: Sí, y luego entonces se emite la minuta formal. Por esa razón, no necesariamente es igual la fecha de reunión que la fecha de emisión. ¿Quién la emitió? Bueno, en este caso, ustedes: John, Peter, Luis, David, quien haya sido. El asunto. Mira, esto fue el cambio de tubería, interferencia con tubería. Los participantes, bueno, aquí estuvo la persona de seguridad, tuvo la persona X, tuvieron todas las personas que están ahí. Y esto se lo van a distribuir a... Eh, esto es otra cosa importante, muchachos. Yo sé que como supervisores, a lo mejor ustedes no tienen toda la interacción, porque generalmente el protagonismo se lo lleva el residente. Pero es importante saber que cuando yo tengo una minuta, cuando yo tengo información que habla de algo que se hizo, yo también debo saber a quién se lo voy a entregar. ¿Ok? Yo no puedo tomar esto y mandárselo al presidente de la empresa. Esto quizás, ¿por qué? Porque quizás compromete a la persona que está por encima de nosotros o hace ver como incapaz a la persona que está por encima de nosotros. Recordemos que ese que está por encima de nosotros, mañana podemos ser nosotros. Entonces siempre es bueno respetar las jerarquías. Adicionalmente, pues acá se anota todo lo que nosotros vayamos diciendo, pero, y aquí se colocan las acciones que se tomaron y quién la tomó. Y evidentemente, pues el final de este documento, bueno, este no tiene donde firmar, hay unos que sí firman al final se firman todos los documentos, todos los participantes, puede ser acá o puede ser acá. Esta forma de trabajar es la mejor forma de hacerlo, porque nosotros eh, dejamos precedencia de lo que se hace, dejamos claro todo lo que se hizo y no tenemos temor de que alguien nos comprometa porque ya escribimos ahí lo que hicimos. Por acá voy a continuar con mi presentación. Entonces, la documentación o dejar todo documentado, eso se llama información documentada cuando hablamos de calidad. Evidentemente, pues es proveer la información apropiada, la re repetibilidad y la trazabilidad. Eh, pues tal vez es un concepto de otra cosa, pero en este caso, para lo que quiero impartir el día de hoy, pues hablamos de evidencia objetiva existe también no solamente el plan de la calidad sino que algo que se llama el manual de la calidad el manual de la calidad es para yo entender el sistema de gestión de la calidad ¿okay? yo no quiero ahondar mucho en estos términos porque realmente este son conceptos muy propios de la persona del sistema de gestión. Ustedes como supervisores más bien van a ser usuarios de este sistema de gestión, pero es importante que también sepan. El plan de la calidad, sí, evidentemente lo necesitamos. Ese es el documento que describe en cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un producto, a un proyecto o a un contrato. Otra cosa que no les dije y creo que es importante saber. Cuando yo dibujé esto por aquí... David, ¿y ese me sirve para todo? La respuesta es no. Imagínense que Construction LLC tiene una obra en Morichal. Para esa obra en Morichal con PDVSA hay que hacer un plan de calidad. David, pero tengo una obra exactamente igual con PDVSA, pero en Falcón. Bueno, usted tiene que redactar un nuevo, así sea quitarle el nombre, ponerle el título. Eh, cambiar el alcance, pero algo va a cambiar. No puede utilizar el mismo tal cual. ¿Por qué? Porque los planes de la calidad están centrados en un tipo de proyecto específico, en un contrato específico. Por eso es que las personas que trabajan en calidad son solicitadas para generalmente desarrollar la documentación pertinente a un contrato específico. Vamos a seguir por acá. Entonces, ¿qué son registros? Que también esto es importante que ustedes como supervisores entiendan que deben tener sus registros. Los registros es las minutas, las planillas, los formatos, los permisos de trabajo, todo aquello que proporciona evidencia objetiva de las actividades. Para la próxima clase, nosotros vamos a hablar de seguridad. Ya con esto ahorita cerramos y, y vamos a hablar seguri de seguridad en la próxima clase. Cuando nosotros... Tomamos la obra, nosotros tenemos que llenar unos permisos de trabajo, y eso es todos los días. La cantidad de permisos de trabajo que se genera es abismal. Entonces, bajo ese criterio, nosotros, este, evidentemente, pues tenemos que archivar todo esto y tenerlo organizado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con lo que es el, lo que es la calidad dentro de la. De la supervisión. ¿Cómo empezamos? La calidad: usted esto es un, un jugador de estos amarillos que está aquí. Usted está en un juego. Está en un juego, perdón. En ese juego, usted debe seguir unas reglas. Y dentro de esas reglas, hay un árbitro, que es ese supervisor que está mirando que usted haga el trabajo de la manera correcta. Fuera de la cancha, existe un rol. Que se encarga de redactarle a usted las reglas para que el juego marche de manera eh, acertada. Y además, si todo el mundo sabe jugar el juego, nadie se va a parar a preguntar cuáles son las reglas. ¿Por qué se mueve tan rápido el fútbol? Porque ya todos saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué se mueve tan rápido el béisbol? Porque todos saben lo que tienen que hacer. Voy a tomar un, un, una, un, una cosa muy eh, nacional. Pero ¿qué pasa con el juego del truco en Venezuela? Que a veces vas a jugar en Oriente y en Occidente y tienen ciertas reglas muy pequeñas, pero eso hace que el juego no fluya de manera eh, apropiada. Entonces, la estandarización, el hecho de decir en todas partes se juega fútbol de la misma manera, piense cuando hacemos esta comparación cómo los jugadores fluyen con velocidad. Porque realmente no tienen que estar pensando en qué van a hacer. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Simplemente siguen el procedimiento y lo hacen. Nosotros luego hablamos también de eh, realmente los planes de inspección y prueba. Hablamos un poco por acá de lo que son los procedimientos, los métodos de statement y los e inspección and testing plan. Mencionamos también que todos los procedimientos, los formatos, las liberaciones, todo lo que se hace, todo en nivel a formato va con respecto al plan de la calidad y adicionalmente quisimos reforzar algunos conceptos como sistema de gestión de la calidad, ISO 9001, plan de la calidad, procedimiento, plan de inspección y prueba y sobre todo entender que las cosas en este mundo no están malas, sino que están no conformes a un procedimiento. Y por último, retomando otra vez esto, pues la, eh, la instrucción o nuestra referencia cuando vayamos a hacer nuestro trabajo es ese plan de la calidad como decía por aquí eh, Marielis ella dice yo sigo las normas y procedimientos pero tienes que estar segura que esa norma y ese procedimiento que tú estás siguiendo ha sido declarado dentro del plan de la calidad y solo de esa forma tú puedes estar blindada diciendo que yo lo que estoy haciendo aquí ha sido aprobado y lo puedo utilizar bien chicos entonces con esto hacemos una pausa el día de hoy ya eh, es Sé que es una clase un poquito más teórica que las demás, menos fotos, pero es necesario para poder entender cuál es mi rol como supervisor desde el enfoque de la calidad. ¿Cómo hago yo para que mi trabajo se haga bien y pueda ser entregado de manera correcta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta acá?